panorama laboral. Me da muchísimo gusto que estemos nuevamente juntos en esta media hora que seguramente información que vas a escuchar en este programa será de utilidad. ¿Cómo les fue el fin de semana? Seguramente fin de semana intenso y no se diga la semana, vaya semana que vamos a tener emocionantes para quienes disfrutan de, del fútbol, pues va a estar una semana muy emocionante, ya veremos cuál es el resultado. Mientras tanto, no se pueden perder la información que tenemos para ustedes. Quizás estás en ese momento de buscar trabajo. Bueno, pues tenemos algunas vacantes que seguramente algunas será de tu interés. Información importante que como empleados necesitamos saber, sobre todo las mujeres. Y hay un evento que se lleva a cabo esta semana. Ya el licenciado César Aguirre nos platicará detalles de este evento, pero trata de lactancia y trabajo, los derechos de las mujeres en este tema de lactancia y la preocupación que luego tenemos de regresar al trabajo y pues el bebito pues todavía necesita del de alimento de mamá. Entonces vamos a tener todos los detalles porque existe una ley que protege a las mujeres. En este aspecto. Y vamos a tener con nosotros el invitado, el ingeniero Patros Vargas Castillo, el es director de planter de ISEC de Monterrey. Y este plantel ya hemos hablado aquí en el programa sobre todo los diferentes cursos y capacitaciones que se imparten ahí, muy interesantes y que ustedes como dueños de negocios es importante que envíen a, a sus empleados para que estén en lo último en capacitación. Y lo digo lo último porque ustedes saben, hemos estado eh, haciendo mucho énfasis en lo que es iniciativa 4.0 en nuestro estado y que es uno de los primeros, si no me equivoco, el primer estado que... Eh, está en la, a la vanguardia de países de primer mundo. Ya los detalles nos lo platicará el director de este plantel, eh, el ingeniero Patros Vargas Castillo. Mientras tanto, pues vamos a la barra porque hay mucho que charlar con el licenciado César Aguirre, así que acompáñame. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿eh? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Pues aquí feliz? feliz. Feliz y contento porque, bueno, yo creo que el tema y lo que a, vamos a platicar, eh, digo, es importante, lo de la creencia de trabajo muy importante. Pero los tigres y los rayos también. Ah, sí, así hay es. Hay que vivirlo con responsabilidad, este clásico. Sí, claro. Todos. Arriba de Tigres. Todos mm. tenemos... Arriba Tigres. No, bueno, <laughs> yo soy rayado. Si gana Tigres, pues ni modo, ¿verdad? Eh, hay que estar contentos como quiera. Muy Pero bien. Hay que ser muy responsables, hay que ser muy claro. responsables todos. Sí, ¿verdad? sí. Porque sí. es un juego. Es un juego. Entonces, es seguro un... que los, los jugadores finalmente van a convivir, van a hacer su carne asada juntos y, y, y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera también. Así es. Y tomar precauciones. Sí. Es, sé que es una semana bien intensa. Y así somos nosotros, así el, la gente de Nuevo León, pero pues es importante tomar esas precauciones y equilibrar inteligencia emocional. Es, es correcto. ¿Verdad? Y bien intensa porque tenemos un evento bien importante. Así es. Hoy en pleno jueves. Sí. No importa. No importa. Eh, este evento del que platicabas ahorita hace unos instantes, <coughs> Lactancia y Trabajo, va a ser el próximo jueves a las 4 de la tarde en el auditorio, en el auditorio del eh, Sindicato de Agua y, y Drenaje, ahí en Ruiz Cortines y Gonzalitos. Es un evento gratuito, Berenice. Ok, totalmente gratuito, quienes puedan asistir. Fíjate que este, este evento lo estamos organizando la Secretaría de Salud con la Secretaría de Economía y Trabajo. Para darle a conocer a todas las empresas, a todos los patrones, a todos los sindicatos, a todos los que tienen que ver con el ámbito laboral, lo que es la ley de apoyo eh, para la protección y promoción de la lactancia materna en el Estado de Nuevo León. Es una ley que tenemos aquí en nuestro Estado. Nada más en nuestro Estado. Nada más en nuestro Estado. Hay que aclarar: la ley federal de trabajo, que es para, toda, para todo el país, establece ciertas situaciones y características que deben de tener eh, las empresas en respecto a las mamás lactantes. El periodo previo a que, te, a que van a tener a su bebé, cuando tienen su bebé, y los seis meses que tienen de lactancia para que las mamás puedan hacer esta actividad de darle alimento a su bebé, eh, que es, muy, es lo más sano que puede existir, la leche materna. Y se le, ha estado, se le ha estado dando mucho énfasis y mucha promoción a la, lactancia mater, a la lactancia materna. Un tema que a lo mejor había estado en desuso, que las mamás modernas lo habían dejado, pero que actualmente, actualmente está con mucha fuerza. De hecho, hay un, hay un comité de lactancia estatal interinstitucional de lactancia materna en el que confluyen hospitales privados, personal de hospitales públicos, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Trabajo, en donde estamos todos interesados. Para que la lactancia vuelva a ser un tema importantísimo y que las mamás sepan de los beneficios que tienen a dar su leche a sus bebés. Así es, la salud, que es lo más importante para, para el bebito, sí. o sea, que todos queremos que nuestros hijos estén sanos y todos los beneficios que tiene eh, la, la leche materna. De hecho, el programa de este evento del próximo jueves a las 4 de la tarde es Los beneficios de la lactancia y riesgos de la alimentación artificial. La extracción de leche, que pareciera que no es un tema, pero es un tema bastante importante, porque muchas mamás a veces no saben cuál es la técnica eh, eh, que deben de utilizar para la extracción de leche. Muy los antecedentes, el marco normativo de esta ley que tenemos en Nuevo León, los lactarios y los lineamientos. Aquí hay que a, a, hago la aclaración, veré que es obligación en nuestro estado que todas las empresas cuenten con una sala, con un lactario, una sala de lactancia eh, para poder ser utilizado por las mamás que están en sus empresas. No es a ver si quieren, es, es obligatorio. Uh -huh. Y hasta ahorita la ley no habla de que, bueno, si tengo 10 mamás es obligatorio, si tengo 4 o 3 o 2 no es obligatorio. No, es obligatorio para todas las empresas. Si la empresa tiene una Es obligatorio, mujer, es, obligatorio. es obligatorio. Entonces, queremos que, más que nada sensibilizar a esos patrones, por eso va dirigido a los responsables de recursos humanos, a los dueños de las empresas, a las mamás, a todo, realmente a todo, a, todo, a todo público, para que sepan los beneficios y las bondades de la lactancia materna, pero también la obligación que tienen, conforme a la ley que existe en Nuevo León, de tener estos lactarios. Estos lactarios tienen ciertas condiciones. Hay ciertas características. Hay grandes rasgos. Es un espacio, no habla, puede ser de 2x2, 2x3, 3x3, 2x1, donde puede existir un, una, una silla, un sillón eh, confortable, un lavamanos que pudiera ser sustituido por gel antibacterial, eh, un frigobar donde, vas, donde se va a guardar la leche y una bomba extractora de leche que la puede tener la empresa, o en todo caso nosotros sugerimos que la mamá la tenga y la lleve, para que sea más personalizada. Claro. Y es un lugar apacible. Que debe estar, eh, no, no, se, no se va a utilizar para guardar ese frigobar, para guardar el jugo o el lonche de los compañeros. Es Únicamente exclusivamente parece. para guardar la leche. Hay todo un protocolo de cómo se guarda, a qué temperatura, cómo se puede transportar, cuánto dura esa leche en el, para que la mamá sepa, y todo eso es lo que queremos explicarles. Hemos estado comentando durante el año este tema, Berenice, aquí con ustedes, pero también creo que es importante y es el momento oportuno para que las empresas sepan de primera mano qué es lo que necesitan implementar. Este, este tema lo van a impartir el doctor José Luis Martínez Ortiz, la doctora Claudia Rivero Dorado, que son de la Secretaría de Salud, y Mariana Villalobos. Eh, Mariana Villalobos es la presidenta de la Fundación Lobos, una fundación que está en pro de la lactancia sabe mucho tiene un conocimiento bastante especial y específico eh, Mariana y es la que nos va a platicar todos los antecedentes de la cuestión de la ley eh, cómo se tiene que pedir los permisos por parte de las mamás para que sus patrones puedan acceder y más que nada queremos sensibilizar Ver sobre todo sensibiliza. sensibilizar a los patrones. Así es, y si a lo mejor notamos esto en nuestro trabajo, que no existe un lactario y hay mujeres que están amamantando, hay que comentarlo. Imitarlo, Exactamente. Invitar al a que no, queremos no queremos sancionar, no queremos multar, no, no vamos por, por, por aplicar una multa, vamos por sensibilizar y porque las patrones cumplan con esta ley. Nosotros estamos como Dirección de Inspección, Secretaría de Comunidad de Trabajo, para hacer cumplir los lineamientos, de las normativas que la ley establece y queremos que se cumplan. Así Pero más es. que nada porque es un beneficio para el propio patrón. Aquí claro. hay que entender que si el patrón cumple y tiene a una mamá contenta porque ahí tiene un lugar, un espacio físico como donde poder extraer su leche para llevársela a su bebé, esa mamá le va a producir más va y mejor. Más y no se, va, no se va a enfermar, su, el bebé no se va a enfermar tanto, entonces todo el mundo... Todo esto redunda no va a haber en la productividad. Todo eso. Y rotación de personal. Es Vamos a evitar correcto. toda esta problemática en las Así empresas. Es. Entonces, este evento se realiza ya este jueves 7 de diciembre. Jueves 7 de diciembre, 4 de, 4 la, tarde. de la tarde. Si quieren, es gratuito, pero queremos llevar un control. Si pueden ustedes llamar al 2033-2600. Repito, 2033-2600, llámenos, se inscriben ahí con Norma Torres, la el asistente que está ahí recabando esta información. Es nada más para llevar un control y un registro de la gente que va a ir con nosotros, claro. pero es totalmente gratuito. Jueves, 4 de la tarde, en el auditorio del Sindicato de Agua y Drenaje, está muy céntrico, muy buena ubicación, Ruiz Cortines, Casi Cruz con Gonzalitos. Así es, no se pueden perder este evento. Empresas responsables de RH, sindicatos, delegados... Público en general es importantísimo que asistan a este evento. Pues bueno, estaremos pendientes, licenciado César. Muchísimas gracias. Gracias, Dere. Y que gane el mejor. Que así sea. Tigres. Ah. Que así sean los rayados. Ok. Gracias. Ya lo veremos el próximo lunes. Gracias. Bueno, nosotros vamos a charlar con el ingeniero Patros Vargas Castillo, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. Bienvenido a Panorama Laboral. Y con gracias. muchas novedades. Siempre así estamos es. al pendiente de lo que hace ISEC de eh, Nuevo León, en eh, pro pues, de, de la capacitación, estar a la vanguardia Así en es. las empresas que tengamos pues, empleados más capacitados y con tecnología incluso de punta, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Fíjate que ahorita que escuchaba al licenciado Aguirre, uh -huh. me vino a la mente algo que, que pasa muy comúnmente. Hay mucha información disponible, como por ejemplo esto de la obligatoriedad de, de los lactarios. Eh, hay mucha información disponible que a veces por desconocimiento de los patrones o de los mismos trabajadores no se da o no se acercan. Ese es el caso de la capacitación. Nosotros como instituto, que por cierto ya tenemos poquito más de 24 años este 2018 vamos a celebrar los 25 años de operación del instituto. Justamente el 27 de octubre se cumplen los 25 años de operación. Eh, aún a pesar que tenemos ya casi el, el cuarto del siglo, todavía muchas empresas no nos conocen, desconocen que hay opciones del gobierno. Muy económicas, muy accesibles, incluso con becas en muchas ocasiones, para poder entrenar a sus trabajadores. Eh, tal es el caso de que también hay gente que por su cuenta trabaja o desempeña una función, pero a veces, como no tiene un documento que avale esa expertise que tienen ellos, pues también no saben a qué institución acercarse. Nosotros somos una excelente opción, ya que el ICED lo que hace, cuando se acerca gente con nosotros que dice, oye, yo tengo 20, 30 años de experto en electricidad, en soldadura, etcétera. Nosotros por medio de un solo examen podemos determinar si esa expertise va de acuerdo a lo que la persona nos comentó y si es el caso le entregamos una certificación, un documento que ampara que es experto en el tema, que tiene esas habilidades y entonces es mucho más fácil que se integre al sector productivo que se contrate o que sea más profesional en su trabajo en algún taller. ¿no? ¿Cómo en qué nos podemos capacitar? Mira, eh, actualmente en la institución tenemos más de 350 áreas de capacitación, o sea, realmente el abanico de funciones es muy amplio lo que nosotros tenemos, pero ahora lo que está en boga o con lo que estamos incursionando, eh, ahora que hablabas de la industria 4.0, nosotros estamos también metiendo temas ya de actualidad como lo son visión artificial, inteligencia artificial, diseño de piezas mecánicas con impresión de 3D, esto es bien útil para las empresas que quieren llevar a cabo algún prototipo alguna prueba algo por el estilo eh, se ahorran muchos costos haciendo impresiones de 3d para poder hacer esas pruebas y no tener que estar haciendo prueba y error con, con máquinas reales ¿no? esos cursos ya lo estamos impartiendo. Eh, tenemos aulas inteligentes con todo virtual, climatización virtual, incluso vamos a empezar, como te mencionaba, en el 2018 ya con cursos de visión artificial, que eso no es otra cosa más que, por ejemplo, los teléfonos, te comentaba hace un momento, que ahora ya van a tener reconocimiento facial. Claro. Ese es un ejemplo de la visión artificial. Otra de ellas pudiera ser algo que ya se está dando en Europa, el uso de transportes autónomos sin un chofer eso hace uso de la inteligencia y de la visión artificial, también nosotros vamos a empezar a dar capacitación en esto. Obviamente nos podemos remontar a los cursos básicos, como te mencionaba, electricidad, soldadura, tenemos cursos de operador de montacargas, de grúa, tenemos patios de maniobras para cursos de autotransporte, eso es el común denominador que normalmente nos piden las empresas, pero sí es importante que para que nos conozcan, se acerquen y vean cuál es la oferta educativa de la Industria 4.0 que estamos manejando. Muy bien, ahora en esto de Industria 4.0, Ustedes hacen un programa de capacitación de así acuerdo es. a lo que está pidiendo las empresas. La industria, sí es. Sí, muy bien. Y eso que nos comentaba, súper interesante de inteligencia artificial. artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mira, esto, para eh, para decírtelo así a grosso modo, es cuando ya una máquina, por decirlo así, tiene la capacidad de determinar si, por ejemplo, en un autotransporte determina si por ejemplo el operador está cansado empiezan a detectar por medio de la visión y la inteligencia artificial si la persona está teniendo comportamientos extraños como de cansancio eh, ciertas conductas que uno tiene cuando ya no está apto para operar un equipo ese es un, sería un ejemplo claro de lo que es la visión y la inteligencia artificial visión porque está observando desde el iris de la persona los rasgos faciales y la inteligencia porque obviamente el software va determinando a ver si este chofer normalmente actúa de esta forma tiene cierto lapso de tiempo que está haciéndolo de otra manera. Claro. A lo mejor lapsos de aceleración, frenados más constantes de lo normal. Eso, te insisto, nos lleva a que esa inteligencia artificial determine que la persona ya está teniendo una alteración psicológica por cansancio, por uso de algún estupefaciente, etcétera. Entonces ese será un claro ejemplo de lo que es la inteligencia artificial y la visión. Y artificial. se puede aplicar en cualquier sector. Es decir, sí, en el campo, este automotriz, en, de todo. En claro. Cualquier sector. cualquier sector que utilice un software o un equipo para operar o para producir se le puede adaptar esta inteligencia, ¿verdad? Y obviamente lo que ahora necesitamos es gente con la expertise. De poder operar esos equipos o darles mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, alguna programación especial para un nuevo software que llegue, etcétera, ¿no? Excelente. Bueno, en un momento seguimos charlando claro y a ver sí. si nos mencionas, por ejemplo, los, los últimos cursos que tienen este año. Okay. Porque sé que todavía tienen algunos por ahí. Así es. Y que nos los platiques por si quieren aprovechar. A lo mejor salen antes de vacaciones y pueden acudir a estos cursos que no, no son específicamente para gente que está en una empresa, sino cualquier persona, dueño de negocio, puede ir a tomar un curso. Así es. Al detalle ya lo platicaremos en un momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estás en Panorama Laboral. Guadalupe, mañana 5 de diciembre. Esto es en Salón París, en Avenida Chapultepec número 700. En la, col en la Colonia Central de Abastos es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No se pueden perder la gente que vive en Guadalupe. Es una feria de empleo. Si estás buscando empleo, seguramente hay una opción para ti. Mañana martes 5 de diciembre. Y aquí tengo algunas otras ofertas de empleo. Se busca ayudante general. Esto para Malta, Clayton, eh, que tenga secundaria o secundaria técnica entre 20 y 40 años, puede ser hombre o mujer. Esto en Guadalupe. Analista de inventarios en fármacos nacionales, Apodaca, que tenga preparatoria o vocacional, edad entre 18 y 35 años, que sea hombre. Y se busca guardia de seguridad en FEMSA, Monterrey que tenga secundaria o secundaria técnica, edad entre 18 y 38 años, puede ser hombre, puede ser mujer. También se busca hombre-mujer eh, como, como coordinador financiero en Trineo, que es en San Pedro. Eh, que tenga licenciatura edad de entre 18 y 60 años. Hombre y mujer para ser contador público, esto en System Log de México, SADCB, en Santa Catarina, que tenga licenciatura edad de entre 25 y 35 años. Si ustedes tienen alguna duda, pueden comunicarse al 20330018 y 20330020 20, o visitar la página de Facebook que es JALE en NL, JALE en NL. Y eh, podrán obtener más información y detalles de estas ofertas de empleo. Y bueno, seguimos platicando con Patros Vargas Castillo, él es director del plantel del ISEC de Monterrey. Ya hay varios planteles, ya, eh, sí, no así solamente Feliz Ugómez, es, que es el más conocido. Claro, no, mira, afortunadamente el día de hoy tenemos operando ya 14 unidades de, de capacitación. Uh -huh. Estamos desde la zona citrícola hasta el norte de aquí del estado. O sea, realmente la gente en cualquier zona que se encuentre, incluso de las más alejadas del estado, tienen un plantel relativamente cerca y te insisto, somos 14 ya operando actualmente en todo el estado de Nuevo León. Muy bien. Ahora, platícanos un poquito más. Eh... Te comentaba ahorita fuera de, del aire que hay tantos mitos, tabús en cuanto a, a lo que ya viene, inteligencia artificial, claro. eh, mitos como por ejemplo que las máquinas van a suplir al hombre <laughs> y que esas máquinas incluso van a poder crear otras máquinas y el hombre va a quedar relegado. Eh, relegado. Sí. Todos estos mitos son reales. Mira, eh, digo, realmente eso sería como una premonición, ¿no? Digo, yo creo que nadie podemos realmente de, de predecirlo como tal. Pero yo creo que es algo muy alejado de la realidad. Te voy a decir por qué. Sí, es cierto que cada vez hay más tecnología, que tenemos que ser más dominantes de temas de programación, de software, eh, lo que te decía yo, estos temas como inteligencia artificial, que es un hecho que ya están operando el día de hoy. Pero existen cientos de miles de funciones que creo yo que si no tienen el uso de la mano, la, la mente mano del ser humano, no van a poder eh, eh, funcionar, ¿no? Obviamente todos los oficios que todos conocemos como que carpintería y los pintores, ya existen máquinas que hacen esas cosas en forma autónoma. Pero yo creo que nunca vamos a poder crear, por ejemplo, un mueble o algo de un diseño tan espectacular como existen hoy, si no es creado por la, imagina, la imaginación humana, o sea, la eh, es un hecho que yo sí creo que sigue siendo es un mito. Si sí hay que entrenarse, si sí invitamos a todas las nuevas generaciones a que se hagan partícipes de estos nuevos cursos, de nuevas tecnologías, ya, que ya no se centren únicamente en lo que siempre estudiaban, en no, mantenimiento de computadoras nada más. No. Ahora sí necesitamos que sepan de programación, de, que ellos sean los propios creadores de nuevos softwares, por de, darte un ejemplo. Pero es un hecho que todos los oficios que el día de hoy siguen este. Eh, estando aquí en, en, el, en el mundo, pues digo, se van a tener que seguir utilizando, ¿no? Panaderos. Yo no me imagino una máquina haciendo un delicioso pan como los que nos comemos así cuando Con hace el sazón. frío. Claro, no. los taquitos, este. Ya me imagino al rato un robot haciendo la carne asada en un clásico. Pues no, eso no, eso no, <laughs> no. eso no va a existir, ¿no? Parrilleros, taqueros. Entonces. Sí, sí vamos a invitar a las nuevas generaciones, pero bueno, no se preocupen. O sea, realmente eso de que nos desplazan las máquinas, yo lo veo extremadamente lejano. Lejano, así es. Ahora, platícanos de los cursos que van a tener antes de cerrar el año. Claro, bueno, mira, es importante aclarar una cosa. Uh -huh. Aún en periodo de vacaciones, ah, te no. pudiera yo decir que es el fuerte de nosotros. Porque precisamente como es donde muchas empresas descansan, mucha gente sale de vacaciones, es donde pueden aprovechar a acercarse con, a, con nosotros a Lisset. Y tomar cursos. Damos cursos nocturnos, damos cursos sabatinos, en vacaciones, si acaso vamos a descansar, yo creo que los dos días festivos más fuertes, que serían el 25 y el primero. ¿Por qué? Porque te insisto, la misma demanda nos, nos hace que nosotros aperturemos cursos de capacitación. Y que si tenemos demanda y el público suficiente, los cursos no se suspenden. Entonces, si invitamos a todas las empresas que tengan empleados ahorita, que les puedan dar un, un periodo ahí de, de un poquito de receso, se acerquen con nosotros y aprovechen estas vacaciones para tomar cursos de capacitación. Muy bien, ¿dónde podemos saber más detalles de los cursos? Claro, hay mira, partida? les podemos dar los, los números de conmutador de aquí de las oficinas centrales en Félix Gómez. Marquen por favor al 2020-2850. 2020-2850. También pueden eh, acceder a nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como ISET eh, Estamos en Instagram, en Facebook. Este, de hecho, por ahí hay un número de WhatsApp también. La barauta, no lo recuerdo, pero bueno, ahorita se los pasamos para que lo proyecten en pantalla. Pero con que marquen el número del conmutador 2020-2850, ahí les podemos dar toda la información de todos los 14 planteles que tenemos, los horarios, incluso los programas de los cursos se los podemos mandar también muy por bien. correo electrónico. Y a lo mejor um, existe la preocupación de que son cursos muy caros y la realidad es de que son demasiado accesibles. Así es. De hecho, fíjate, me atrevo a comentarte una cosa. Precisamente por instrucción de del señor secretario este, de Economía del Trabajo, hace ya prácticamente unos seis, ocho meses, nos dieron por ahí la, la sugerencia de que hiciéramos una campaña tanto de certificación como de becas de capacitación para la gente. Una beca, te estoy hablando de que una persona se pueda acercar con nosotros a tomar un curso y únicamente nos va a pagar lo que es la emisión del diploma. O sea, es una cuota de 100 pesos, súper económica, y esa es la única cuota que va a pagar. Entonces, lo único que necesitamos es, obviamente, que se anoten porque tenemos un cupo limitado. Aún y que tenemos 14 instalaciones, pues sí es mucha gente a la que se acerca con nosotros. Nada más les pedimos que con tiempo se comuniquen, se reporten, nos digan a qué curso quieren y les podemos otorgar estas becas. Están limitadas las becas, pero sí tenemos suficientes para que todo el sector se acerque con nosotros. Obviamente, esto es para público en general. Las empresas les podemos otorgar un costo preferencial con un descuento. Pero las becas de los 100 pesos por curso es únicamente para gente que por su cuenta venga y tome el curso. Público en general, personas con desempleo, estudiantes, etcétera. Muy bien. Y esto eh, para la capacitación en cuanto se refiere a lo que es Iniciativa 4.0 o Industria 4.0, este, ¿tienes que tener a ciertos estudios antes? O? Mira, sí. El día de hoy, los temas que estamos nosotros impartiendo sí requieren de ciertos conocimientos. Eh, indudablemente una persona que no <coughs> perdón, que no sepa utilizar una computadora, pues no va a poder meterse al desarrollo de un software o a operar una impresora 3D. Sí requerimos de ciertos conocimientos y dependiendo del curso los requisitos que les pedimos. También son básicos, no pedimos que vengan con nosotros ingenieros en sistemas, no, no, no. Sí pueden llegar ¿Ustedes a estudiantes. Ustedes tienen impresora Tenemos 3D. impresoras 3D, tenemos aulas inteligentes, este Incluso salas que entras y solitas se prenden los climas y la iluminación ¿Qué tal? y Vamos todo. A ir. Muy fácil. La verdad los Vamos invitamos. A Tenemos ahorita operando tres este, en el plantel de Guadalupe, en el plantel de Escobedo y en el plantel aquí de Monterrey de Félix claro. Gómez. Pero eh, próximamente la idea es que en todos los planteles, todas las unidades de capacitación, tengamos una sala innovation que le llamamos nosotros. Muy bien. Bueno, nos repites nuevamente los teléfonos. Claro. Eh, la página de Facebook tengo aquí que es ISECT. Nuevo León. Así ¿sí? es, y Set Nuevo León. Y los teléfonos, el de conmutador es 2020-2850 o también pueden marcar el 2020-2847. 2020-2850 o 2847 cualquiera de los dos ahí les vamos a dar información de cualquiera de los planteles a los que ustedes quieran asistir. Muy bien, Patros, muchísimas gracias por compartirnos gracias toda esta ustedes. información y seguiremos en contacto para saber más de estos claro, cursos. Sí. Nosotros nos vamos ya de panorama laboral. Muchísimas gracias a todo este gran equipo que hace posible este programa. Nos vemos la próxima semana y pues a disfrutar la semana. Nos vemos.